son 20 minutos, los dos lotes, y a los 20 minutos dispararemos un cohete, se termina y ya está, y nada más. Y los dos lotes. Está totalmente prohibido cortar ningún pie, enfrailar ningún árbol, bajo la responsabilidad, incluso lo tiene que pagar el que lo haga si hace algo que no está dentro de la base. Vamos a ver, yo espero, lo he hecho con mucha ilusión, porque yo tengo mucha ilusión con esto, con este proyecto, y el ayuntamiento me ha apoyado muchísimo, el ayuntamiento tiene muchísima ilusión también, y espero de que no se pierda esta tradición, porque aquí vivimos todo el mundo, directa o indirectamente vivimos del olivar, y espero que esta tradición siga adelante, porque vamos quedando poca gente que haga este trabajo. Entonces, yo de lo que trato es de motivar a la gente joven de este trabajo, que es un arte, porque la poda es un arte. Entonces, cada vez va quedando menos gente, y de motivar a la gente joven a este trabajo tan bonito, que es un trabajo bonito, aunque no lo crea mucha gente, de que no se pierda y que siga adelante. Sí, ya me lo comentó mi compañero Javi, el presidente de la Asociación de Villanueva, que si podíamos hacerlo, y no tendría ningún problema, en ningún momento tendría ningún problema hacer uno en Villanueva, Villacarillo, o incluso me comentó Javi hacer uno a nivel de las cuatro villas, y estaría dispuesto a hacerlo. Y sé también que nuestro ayuntamiento y nuestro alcalde y nuestros concejales están dispuestos a apoyarlo y a ir para adelante, porque están ilusionados con este proyecto. Sí, ya hubo en el año 1951 un concurso, pero fue de podadores, pero claro, este es excepcional, ¿no? Este es el primer concurso nacional, ámbito nacional de poda. Hoy tenemos personas pues de toda la geografía, principalmente de nuestra región, de Andalucía, pero también algunas personas que han venido de otras comunidades autónomas. Fue abierto, como te digo, nacional, vienen de todos sitios de España, ¿no? Y además con muchísima aceptación, porque solamente hacer la publicación y poner las bases y la inscripción rápidamente, esas 100 plazas se cubrieron, los cuales hoy pues han podido, en este magnífico paraje del Mastizal, de la Ermita de San Isidro, pues poder demostrar sus habilidades en el mundo de la poda. Un sonido raro, un sonido, pero es algo bonito, ¿no? Es algo bonito, donde ves que esas 100 personas con tantísima ilusión, y la mayoría sin ánimos de competitividad, sino yo lo he visto más la participación y disfrutar, sobre todo de este magnífico día que nos está haciendo, aunque ha hecho bastante frío, pero en el momento que se ha quitado un poco el aire, la verdad es que se está magnífico, y además invita a que podamos consumir en esta magnífica barra que han montado la siempre trabajadora y dispuesta mujeres y hombres de la Asociación contra el Cáncer, agrupación local, ¿no? A los cuales siempre les agradezco su disponibilidad, solamente hay que decir, y ahí están. Y como no me puedo dejar atrás agradecer a todos los participantes, pero sí quise hacer un agradecimiento especial a cuatro personas, ¿no? A esas cuatro personas que fueron las que se han echado para adelante con el apoyo del ayuntamiento y con el apoyo de tantísimas firmas, pues para, al igual que las cuatro cooperativas, para llevar a cabo este primer concurso nacional. Ellos son Paco Mora, Mariano, también Antonio Soto Partal y Alfonso Moreno, que ha sido la persona que se ha encargado de hacer esos magníficos detalles, replicando las cajas de nuestros cuatro aceites. No se nos debe olvidar que Villacarrillo es la capital mundial del aceite de oliva. Esta tarde hemos recibido a los afortunados de los diferentes premios que desde la Concejalía de Comercio se han puesto en marcha esta Navidad 2022
con el fin de incentivar las compras en nuestra localidad y de premiar también aquellos comercios que hacen que nuestras calles brillen y se iluminen y tengan esa magia de Navidad e inviten a la gente a salir y a comprar en nuestros establecimientos. Hemos tenido los premios del concurso de escaparates, el primer premio que ha sido para Ana Florista, el segundo premio para Eurovisión Óptico y el tercer premio para Paseo 12 Café. Así que nada, desde aquí agradecerles su participación y, como he dicho, el poner bonito nuestro pueblo y engalardonarlo para estas fiestas. Y luego, pues por otro lado, tenemos el tradicional concurso de la Carta a los Reyes Magos, que este año pues contaba con un premio al Parque Temático de Toledo Poix-de-Fou. El afortunado ha sido Mario Tíscar Oliver y nada, desde aquí pues desearle que lo disfruten en familia y nada, que nos vemos el año que viene, que sigamos comprando en nuestro comercio local, apostando por lo nuestro, por la cercanía y por el buen trato. Hemos entregado los premios de los concursos que se realizaron en Navidad, tanto el concurso para pequeños, que era el concurso de Christmas, como el concurso de decoración de Navidad, tanto de exterior como interior. Estuvo expuesta durante la Navidad, así como los Christmas también estuvieron, el que ha querido verlo. Y pues nada, se valoró por el jurado. La verdad es que ha sido difícil porque ha habido amplia participación, estaban muy elaborados, casi todos, me refiero a lo de, hablo de la de Navidad, se ha valorado mucho pues que fueran artesanales, había algunos árboles totalmente decorados con labores hechas a mano, con diferentes espacios, diferentes ambientes, entonces se ha valorado mucho eso, la decoración exterior, también había decoración muy vistosa y había además decoración vistosa y artesanal, que también se admira mucho. Y los premios de los peques, pues nada, que han participado bastantes niños, había categorías de 3 a 6 años y de 7 a 12 años, y bueno, pues la verdad es que son trabajos muy acordes a su edad, que se han entretenido, que le han hecho imaginación, y bueno, había que premiarle un poquito esa labor y animarlos pues para que el año que viene participen de nuevo. Trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión de muchísimas personas. Ahora es todo un trabajo de muchas personas y, como tú dices, para que hoy podamos tener este pedazo de campo de fútbol. Claro, hay que pensar que este campo, este césped, tenía ya casi 16 años. Entonces, ha sido una inversión bastante, bastante grande. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de que por aquí, algunos en este espacio, algunos días coinciden más de 400 niños de la Escuela de Deportes o de otros pueblos vecinos, como es el caso de hoy. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, pues sabíamos que era algo necesario, que era algo totalmente prioritario y era una obra que había que acometer. Es uno de los puntos fuertes, entre otras inversiones que se han hecho a lo largo de esta corta legislatura por el tema de la pandemia, porque nunca se nos debe olvidar que estos 4 años pues hemos tenido una pandemia mundial que nos ha llevado pues prácticamente 2 años y donde todavía da sus últimos coletazos. Pero era una necesidad y era además un compromiso que se adquirió en esa hoja de guía durante los 4 años, como es el programa electoral. En ese programa electoral venía la sustitución del campo de césped y por fin hoy pues brilla el sol y lo hace pues para poner en funcionamiento este campo de fútbol con este recién cambiado césped, ¿no? Donde han sido muchísimo tiempo el que hemos estado esperando para ponerlo. Como te digo, era una necesidad y era un compromiso y hoy es una realidad.